Ave. Ave Franco. Ave. 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 Ave Franco. ¿Qué manera de parar un coche? Señora, ha ocurrido un accidente a la orilla del camino. Una mujer está gravemente herida. ¿Hay teléfono aquí? Bueno, entonces puedo traer a la muchacha esa mientras voy al pueblo a buscar a un médico. Señora, creo que no me ha entendido. Una mujer está en peligro de muerte y... Está bastante claro, señor. ¿Souto? ¿Un accidente y nada más que un accidente? La señora no pudo controlar el coche y se causó esas heridas con el parabrisas. Pero si le digo que ella no estaba en el coche cuando yo llegué. Venía de ahí. Mire, señor Souto, yo sé mucho de esto. Y cuando le digo que fue un accidente, créame. La señora salió del coche tratando de buscar auxilio. Usted llegó... ¿Y entonces ella regresó al oírlo? Ande, vámonos para el pueblo que ya estos acabaron de despejar la carretera. Thank you.
tienes, Laura? Soy yo. Ay, maestro, qué horrible. ¿Qué tienes? Una pesadilla espantosa. Vi una cara. Calla. No lo digas. No hables más. Ahora debes dormir, Laura. Recuerda que dentro de pocos días necesitarás de todo tu valor y todas tus energías. Tus nervios deben estar muy tranquilos. Sí, maestro. Pero usted también debe descansar. Parece enfermo. Yo solo podré descansar cuando hayas pasado la gran prueba. Ahora a dormir. Descansa. Descansa, Laura. ¿No vas a dormir? No sé si podré. Debes hacerlo. Otra vez. Otra vez ha vuelto a suceder. ¿Oíste bien? Souto de México, ¿eh? ¡Vierte a la feria! No, vengo a visitar a un vecino muy importante de este pueblo. ¡Ah, sí, don Perfecto García, el del Rancho de la Estrella! Samuel Magno, el famoso músico. ¿Músico? Fue una celebridad mundial. Se retiró hace varios años y se vino a enterrar a este pueblo, nadie sabe por qué. Pues a mí se me hace que usted anda chueco. Aquí en el pueblo no vive ese señor. Samuel Magno, La Escondida. ¿San José Atopaxi? ¿La Escondida? ¿Es el viejo qué? ¿De veras piensa usted ir a esa casa? Sí, ¿por qué no? Pues sí que es usted muy macho. ¿Pero por qué? Y mucho. Con decirle que aquí nadie del pueblo se atrevería a entrar a esa casa por nada del mundo. Dicen que allí vive una bruja. ¿La bruja? Sí, ya la conozco. Por cierto que mañana la volveré a ver. ¿Cuál es mi cuarto? Cosme, Cosme, lleva al señor al cuarto número 22. Sí, señor. Ven, maquinita. ¿Qué, no hay teléfono en este cuarto? En este no, señor. Pero mañana se desocupa uno de arriba, eso sí tienen. Pide al administrador que lo cambie. Ajá, sí lo voy a hacer. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches y que descanse. Buenas noches.
escuché tocar y no quise interrumpir. Soy Ricardo Souto de Conciertos List. He venido para ultimar los detalles de... Creo que ya no queda nada por arreglar. El viernes podrá usted verla y oírla en el Conservatorio Nacional. ¿Oírla? ¿Entonces la señorita es...? Sí. A partir del viernes ella será la mejor pianista del mundo. Lo es ya. Pero todavía el mundo no la ha oído. Yo mismo conduciré la orquesta. ¿Pero usted no va a tocar? No. No. Yo ya no puedo tocar. Mire mi mano. Ella triunfará por mí. Qué estupendo retrato. Es ella, ¿verdad? No, no es ella. ¿No es ella? Sin embargo, yo estoy seguro de haber visto esa cara antes. No, es... Salga de esta casa. ¿Cómo está, señora? Permítame presentarle... No es necesario. Nos conocimos anoche y en circunstancias bien trágicas, por cierto. En realidad hubiera sido inútil cualquier ayuda que hubiera usted podido prestar. Esa pobre mujer murió a los pocos instantes y... Adiós, señor. Pero, maestro, yo no puedo regresar sin haber obtenido los datos que me son necesarios para su presentación. ¿Qué obras va a tocar? ¿Quién es su discípula? ¿Dónde la descubrió? Adiós, señor. Maestro, si cambia de opinión, estoy en el Hotel del Pueblo. Cuarto 22. Sí. Sí, señor, cuarto 22. Pero por favor, ahora váyase. Buenos días. A todos. Volvamos ahora al tercer movimiento. Más brío en esa parte. Más limpieza. A ver. Samuel Magno salió a recibirme con exquisita cortesía. Su encantadora madre insistió en que me quedara a comer con ellos. Te aseguro que la discípula de Magno será una verdadera sensación. ¡Qué temperamento! ¡Qué dulzura! ¿Qué hay? Señor Souto, lo llaman de México. Bueno. ¿Sí? Ah, precisamente estaba terminando una carta para ti. Sí. Extraordinaria. Ah. La discípula de Samuel Magno es una ejecutante portentosa. ¿Portentosa? Claro. Toda la mañana estuve en su casa. Sí. No, no. Te garantizo que la reaparición de Samuel Magno va a ser todo un éxito. No, mañana salgo para México. Adiós. Tengo que hablar con usted. ¡Madre! ¡Madre! Laura no está en su cuarto. Fue al pueblo de compras, como todos los martes. Tranquilízate. ¿Por qué la dejaste ir? Hoy es el último día que estamos aquí. ¿Para qué arriesgarse? Precisamente. ¿Qué peligro puede haber hoy? Tranquilízate. Mañana por fin estaremos lejos de este maldito pueblo. Ya te he dicho que te tranquilices. Domínate. Thank you.
necesito. ¡No! Hoy también. No fue suficiente lo de anoche. Sabes que lo hago por ti. Tú sí quieres que toque, ¿verdad? Vete, Samuel. Sal de aquí. Déjeme, madre. Por piedad, déjeme. No me importa lo que pase después. Déjeme. ¿Cómo puede ser tan cruel conmigo? Mire cómo estoy por su culpa. ¿Por mi culpa? ¿Por mi culpa has dicho? Fue por mi culpa que vendiste tu alma al diablo, insensato. ¿Fue por mi culpa? No. Fue por tu monstruosa ambición. Querías ser el más grande artista del mundo. Y lo has conseguido. ¿Pero a qué precio? Carga ahora con tu cruz. Que toca y toca maravillosamente, pero únicamente de noche. Siempre termina con la misma melodía. Es una música extraña, pero de una belleza admirable. No me explico cómo le dijo a usted que ya no podía tocar. ¿Por qué ha venido a contarme todo esto a mí, Laura? No sé, yo misma no me lo explico, pero es que me siento tan sola en el caserón. A veces tengo tanto miedo. Y lo de hoy me ha parecido tan extraño. Cuando usted salió, doña Cornelia le lanzó una mirada terrible al maestro. Y el pobre se quedó temblando. Bueno, pero si como usted dice, esa mujer le da tanto miedo, ¿por qué no abandona la casa? ¿Por qué no los deja? No puedo. Les debo demasiado y el maestro es tan buena persona. Tiene puestas todas sus ilusiones en mí. No sé si es por mi parecido con la mujer del retrato o por mis condiciones de... No. Le garantizo que usted va a ser una revelación extraordinaria. Y se lo digo yo que me he pasado toda la vida entre los mejores pianistas del mundo. No sabe la alegría que me da oírlo. Bueno, ya es tarde y tengo que irme. No vaya a darse cuenta doña Cornelia. Me da mucho gusto que haya tenido confianza en mí, Laura. Buscaré la forma de hablar con el maestro a solas. Pero no vaya a decirle que... Que vino usted a verme, no. No se preocupe. Gracias, señor... Ricardo. Ricardo. Thank you.
hombre que vino en la mañana entró al cuarto, vio a Alejandra y se llevó la partitura. No, no es posible. Iré a verlo, a suplicarle. Se lo explicaré todo. Estás loco. Tú no harás nada de eso. Déjame a mí. Tú vete a tu piano. ¿Por qué? ¿Por qué me dice eso, madre? Por nada. Yo solo quiero que te calmes. No, madre. Ahora no. ¿Oíste? ¿Oíste bien? ¿Escuchaste alguna vez tocar así? Ni siquiera tú pudiste alcanzar esta altura. Aunque el estúpido de Samuel Mann no te considerara y te admirara como la mejor pianista del mundo. El primer pianista del mundo soy yo. ¡Yo! A mis manos las mueve una fuerza superior e invencible. ¿Tú sabes cuál es esa fuerza? ¿Verdad, Alejandra? ¿Eh? Vuelvo a verte como aquella noche. Tocabas como nunca antes lo habías hecho. Era una extraña melodía. Mientras Samuel,
el eterno segundo, el gran fracasado, el sublime mediocre, enfermaba de envidia en un rincón. Habías triunfado. El público enloquecido te aclamaba. Todo el mundo de pie. Flores, aplausos. Y tú junto al piano, como una diosa, saboreabas tu triunfo. Y el imbécil de Samuel, el eterno segundón, el gran fracasado, el sublime mediocre, enfermo de envidia en un rincón. Si es verdad que existes, si es verdad que otros te han invocado, si es verdad que puedes darlo todo a cambio de esa cosa que llaman el alma, yo te invoco. Dame el triunfo. Haz de mí el más grande artista del mundo. Y haré lo que tú quieras. Te daré lo que me pidas. Una señal. Dame una señal para que sepa que has oído mi ruego. ¿Me has oído? Sí. Sí. Haré lo que me ordenas. Sí. Cuando el imbécil de Samuel fue a tu camerino, ya no era él. Era yo. Me había entregado eso que llaman el alma. ¿Cómo está usted, señor Mago? No lo vi en la sala. ¿Le gustó el concierto? Adivino lo que me va a preguntar. ¿Qué música fue la que toqué al terminar? Pues asómbrese usted. Yo tampoco la conocí hasta esta noche. Apareció en forma misteriosa sobre el piano. ¡Qué hermosa es, verdad! Habrá que encontrarle título. No tiene ninguno. Tampoco tiene escrito el nombre del autor. ¿Por qué me mira así? Pero qué extraño está usted esta noche. Nunca lo había visto así. ¿Pero qué le pasa? Te llevé conmigo para guardarte para siempre en ese nicho. Tú serías la única persona que tendría el privilegio de escuchar al artista más grande del mundo.
¿Y tú qué haces aquí? ¿Por dónde entraste? Cumpliste. Cumpliste. Soy el mejor pianista del mundo. Primero. Primero. Samuel. Samuel, hijo, ¿por qué cerraste? Abre, Samuel. Hay entre un fracasado y el mejor pianista del mundo. Tú nunca creíste que mis manos fueran capaces de... No estoy en el teatro. No recuerdo haber regresado. ¿Qué es lo que recuerdas entonces? ¿Qué es lo que recuerdas? No sé. Estaba en el teatro escuchando ese maravilloso concierto de Alejandro Meyer. El público aplaudía enloquecido. Y ella recibía los aplausos como una reina. Thank you.
No, madre. No es posible. Dígame que no es verdad. No. Ahora no importa nada. Sigue tú ahí en la soledad y el silencio. Olvidada, ignorada por todos, contemplando mi triunfo. Tú serás mi único público. Pero ahora hay alguien que también lo sabe. ¡Abre! ¡Déjame salir! ¡Abre! ¡Abre! ¡Tengo que salir! ¡Abre, maldita! ¡Abre! Señor Souto, ya lo cambié al cuarto número 25. Ese sí tiene teléfono. ¿25? Sí, en Los Altos, al fondo. Mataré, porque nadie puede estar más alto que yo. El imbécil de Samuel te estaba convirtiendo en una gran pianista, como lo fue Alejandra. El mejor pianista del mundo soy yo. ¡Yo!
No se me acerque. No me toque, madre. No me toque. ¡No me toque! Déjeme, madre. Déjeme. No me toque, madre. No me toque. No me ¿Qué ha pasado, madre? ¿Qué fue ahora? Nada, hijo. No ha sido nada. Creo que has olvidado que debemos partir a la ciudad. Ya. Yo creía que... Es que ya va a amanecer. Y el viaje es algo pesado. ¿Y Laura? Yo me ocuparé de ella. Ve a preparar tus cosas. ¡Laura, abre! ¡Laura! ¡Laura, abre! Quería matarme. ¡Quería matarme! Tranquilízate. Ya se ha ido. Y nosotras también nos iremos. Ahora mismo. ¿Ahora? Pero es que yo necesito ir al pueblo antes. ¿A qué? A despedirme de... No tienes que despedirte de nadie. Debes olvidar este maldito pueblo para siempre. Anda, prepara tus cosas. Sí, señora. Si usted me hubiera hecho caso cuando el accidente de la muchacha en la carretera, no hubiera pasado eso. Pero es que no veo qué relación puede tener lo que ha ocurrido con un simple accidente automovilístico. Pues yo estoy casi seguro. ¿Pero qué tiene que ver un loco con...? ¿Un loco? ¡Un monstruo! Bueno, un monstruo. Un demonio, no era un ser de este mundo. Bueno, bueno, un monstruo, un demonio, lo que sea. Repito, ¿qué es lo que tiene que ver con...? Bueno, con la casa aquella. ¿Quiere usted explicarme? Todavía no puedo explicarle nada. ¿Lo ve? Pero le ruego que me acompañe a esa casa. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, Samuel. No, madre. No. ¿Verdad que no, Alejandra? ¿Verdad que no? Ahí.
Detrás de esa puerta. Bueno, pues, ya estará usted tranquilo. Su muertita reencarnó en gato. ¿A dónde se la habrán llevado? Ojalá que esta violación de domicilio que me ha hecho cometer no traiga consecuencias. Ramón, traten de dejar la puerta como estaba. Está bien, señor. Comandante. ¿Y ahora qué quiere? Mire ese retrato. Muy bonita señora. ¿Y qué? Es Alejandra Miller, la mejor pianista del mundo. Desapareció misteriosamente hace varios años. Ah, ¿y? Es la mujer que vi ahí adentro. Muy bien, muy bien. Pero, ¿no va usted a hacer nada? Sí, hombre, sí, cómo no. Me voy a dormir. ¿Cómo estoy? Estás preciosa, hija. Se diría que es Alejandra. Ahora yo también voy a vestirme. Dejemos que Laura termine de arreglarse. Por fin hoy quedaré libre de esta maldición. ¿No lo cree usted, madre? Con que lo creas tú, basta. Voy a vestirme. No tardo. Thank you.
Tchaikovsky es difícil, ¿verdad? Sí, es muy trabajoso. ¿Usted toca? Sí. Y creo que puedo ayudarte a tocar esta parte. Lo que pasa es que no usas los dedos que corresponden. Mira. Quinto dedo. Tercero. Segundo. Segundo. Otra vez quinto. La digitación es sumamente importante en Tchaikovsky. Tóquelo usted. No. No, yo ya no puedo tocar. Inténtalo tú otra vez. No, tóquelo, por favor. Hija, ¿qué tienes? El monstruo mató a la niña del 503. Maestro, ¿usted no vio nada? Yo no vi qué. Laura. Qué horrible. ¡Qué horrible, Dios mío! Es el mismo. El mismo de la otra noche. Sí. El mismo. Afortunadamente llegué a tiempo. Venía a desearle al maestro y a usted el mayor de los éxitos para esta noche. Ahora debes demostrar a todos lo que vales. Olvida lo que aquí pasó. Necesitas toda tu presencia de ánimo para enfrentarte al público esta noche. Gracias, Ricardo. De no ser por su ayuda, no sé lo que hubiera pasado. Tenga la bondad de retirarse, señor. Estaré en el teatro. Mucha suerte.
Buenas noches, señora. Buenas noches, maestro. Tenemos muy poco tiempo. Alguien puede entrar en cualquier momento. Tengo la seguridad de saber lo que está pasando. Pero... está usted en peligro de muerte. ¿Yo? Noche que murió aquella mujer. Hoy cuando la niña. Pero ¿por qué, Dios mío, por qué? ¿Recuerda usted bien esa melodía? Sí, no podría olvidarla nunca. La he oído tantas noches mientras yo estaba encerrada en mi cuarto. La llevo grabada aquí. Entonces le ruego que haga lo que le he pedido. Tenga confianza en mí, Laura. Tenga confianza en mí, Laura.
Hijo. Chiquito. Hijito. Hijo.